believe it. People are still alive out there, and we can save them. This could be our thing. Where do we start? Oh, I get it. I have people I'm looking for, too. Look, so what if there are storms and monsters? If we all pull together, we can bring all of them home. What do you say? They're closing in too fast! We're not gonna make it to the door! That's our cue, Commander. Pop, head down and prepare the storm shield. You'll be fine. Out you go! Stay behind me! Es ese juego. You are now protected by a temporary storm shield. But I think I know how to turn this little home base into something incredible. If we can upgrade and protect it, this storm shield could keep you and everyone you rescue safe from the storm. And that's where you and your construction chops come into play. You are a talented builder, like Frank Lloyd Wright or Bob. So let's get started. Go activate the storm shield. Bueno, gente, yo estoy jugando ahora Fortnite. Hola a todos, gracias por estar aquí en mi canal. He de decir que estaba haciendo un gameplay el día de ayer, que fue cuando lo compré, para que vierais cómo se iniciaba y todo, y quedó mal. Me ha quedado mal, necesito dos problemas de esto, creo yo. Ahora me está yendo un poquito fluido, pero antes me iba fatal. Y yo creo que era por el OBS. Sigo grabando con el OBS, no pude activar el AverMedia que tengo. Vamos a activar el escudo. Pero ahora me está yendo bien, me está yendo bastante fluido. The goal is to protect the storm shield from any attackers. Here's what you can build. But we don't have the resources to build that quite yet. Vaya por Dios. And here's what we do have the time and resources to build. Still good. Let's get started with the basics. Can't build without resources. Let me send some for you. Oh, me envía unos recursos, sí. Estoy lleno de recursos. Y inventario. Let's build some defenses around the storm shield. Let's start with walls. Ya me imagino que... You have wood, stone, and metal. Paredes. Ah, mira. Bueno, ya él te dice, como estamos empezando, lo que tienes que hacer. Creo que las paredes irían aquí. ¿Cómo dice él? ¿No? El juego está bastante bien, ¿eh? Muy gracioso los gráficos. Ok. Vamos a entrar, vamos a construir desde adentro. ¿Por qué? Hay que sellar esto. Hay que sellar este otro. Este otro, hay que sellarlo. ¿Dónde vas? Ok. Aquí. Perfecto. Y ese hay que sellar aquí. Y yo creo que ya no. Ah, no. Perfecto. Now, add a door. Ya tenemos este listo. The door. Bueno, pues the door. Para entrar en el molde de construcción, luego pulsa G. Ah, lo ponemos. A ver. G. No. Tiene que tener puerta. Y yo creo que esto tiene puerta, ¿no?
que no lo sé. A ver, es que no los veo bien. ¿Cuál es el que estoy teniendo ahora? Este no, y este sí. Vale, vamos a hacer un mensaje. Ah, podía haber cambiado material. Espera, vamos a dejarlo madera. O sea que no puedo editar. Sí, puedo editar. Este no es. Este no. Este sí. A ver. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Nada. A ver. Luego pulsa G. Clic mientras apunta al cuadro central. No hay tantos, ¿no? Ah, mira, espera. Este. ¿Es este? Estoy editando ahora que no sé qué estoy editando. Mira, lo hice de... You'll want to build some floors and ceilings. Lo hice de ladrillo. Bueno, qué bueno. ¿Y esto? Bueno, vamos a colocar las trampas, creo que me estás pidiendo ahora. Vamos a F5. Y vamos a darle a la G. F2, ¿puede ser? Ok. Entonces, este sí que lo voy a hacer de madera. De madera, de verdad que ahora sí me está yendo bien. Lástima que el primero quedó mal y no lo puedo subir. Pero bueno, tengo mis amigos, tanto Job Funny Moments como Schizoburn, que ya lo subieron. Y lo podéis ver allí. Que jugaré con ellos. Nicely done. Looks like we could use some traps. Place a floor, ceiling, and wall trap. Hay que poner trampas. Entonces le damos a F5 y ponemos unas trampas. Aquí. En la pared esta que hay que hacer, no sé. A ver. Sí, para el selector de trampas. En la pared. Este. Este lo vamos a poner aquí. Trampa en la pared. Ah, este dispara, qué bueno. Aquí no va ningún otro, no. Pero en el techo va uno. A ver, este. En el techo va este. Bien. Those are the basics. Now let's finish the build. Here's what you need to construct. Low walls are great for slowing down the enemy, and they don't get in the way of your bullets. Una pequeña barrera ahí. To make a low wall, enter edit mode. Remove the top two rows. Este y G. No. Lo quiero hacer de ladrillo. Ladrillo. ¿No puedo? A ver. Vamos a quitar estos. Quedaría esto. Ok. No puedo cambiar el material. Bien. Un poco lioso, pero no está mal. Entonces me dice que aquí va uno. No, ahí no. Aquí va uno. Aquí va uno.
uno. Y aquí va uno. Well done. You definitely have construction skills. Let's place a few more traps on structures you've built. Put them anywhere you like, but remember, this first attack will come from the south. Okay, vamos a entrar en modo construcción. Bote en suelo, techo, pared. Trampa. Y este lo quiero poner. ¿Soy libre de ponerlo? Más trampas. ¿Vale, está aquí? Yo rodearía esto. ¿Puedo poner otra? Confession time. I broke the airstrike. Let's not dwell on who crashed what into a mountain, all right? So for now, we'll stick with grenades. Here's a target for you. Try throwing a grenade at the target. Okay, que lance una granada. Nicely done. Looks like we're ready to defend. If your walls take damage during the fight, you can repair them as long as you have enough of the matching material. You may want to craft some more ammo, but after that, you're all set. When you're ready to start the fight, select Expand Shield from the Storm Shield console. Vale, yo voy a buscar materiales primero. Que me gustaría incluso buscar balas, ¿ves? De balas. Bueno, de verdad que este vídeo se está viendo un poquito mejor. Porque el de ayer fue horrible, tuve que tirarlo. Es que eso golpe que me está dando ahora, creo que es por el OBS, vuelvo a decirlo. Pero es que ayer estaba injugable y yo quería hacer el gameplay porque lo acababa de comprar. Y bueno, no sé empezar de nuevo, así que queda así. Lo siento mucho. Porque de verdad quería empezarlo de cero, pero bueno, ya ves que el juego, para mí me parece muy bueno. Oye, estoy recogiendo materiales. Yo tengo 320 ladrillos y madera. Eso me va a servir a mí. Ah, y metal, lo veis arriba a la izquierda. Y eso me va a servir a mí para seguir haciendo mi. Modificando mi base. Ok, entonces aquí. Vamos a estar aquí. Ellos aquí. A ver. Me gustaría poner otra. Otra trampa. A ver. Ok. Sale ahí. Vamos a buscar más balas. A ver si conseguimos. Y bueno, vamos a probar. Vamos a probar ya el ataque. Espera, voy a buscar esto. Y luego cuando termine volvemos con la grabación.
Vale, ya estamos. He recogido bastantes cosas. Me falta en otro lado. Déjame ver cómo está. No lo voy a recoger ahora, pero ya creo que estamos listos. Me gustaría hacer las paredes de... Esto no se puede modificar. Esta pared. Vamos a ver. Solo me da la opción de trampa, no. Vale, ya quiero modificarla. No quiero colocar trampa ahí. Yo quiero es... No me deja hacer la pared. Quería hacerla de esto de ladrillo. Pero bueno. Nada, vamos al ataque. Señores. Expandir. Here we go. Shield power increasing. As expected, the shields have gone a little flaky. Let's see if the storm notices. I think it did. You've got this, commander. Defend your storm shield. Hay que ir así. Hey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hey, un lanza huesos. ¿Dónde estamos? Debí haber puesto más trampas a los lados. Ajá. Keep coming. Pero las trampas creo que me van a ayudar en la pared. Ya empezamos a verlo lo que hago. Esto cuando se llene de zombies. Me va a petar un poco. Me gusta estar con las balas a tope. Trata de evitar. Voy a tratar de ir con esto para no echar las balas. Total, están funcionando las trampas. Hay que aguantar un minuto 20. Tres granadas. Hold the fort. The shield will be up soon. Se me está dañando, ¿qué se dice ahí? ¿Tienes que lanzarla? Quedarle. Es el que vamos a encargarnos nosotros. Look out, fort's under attack. Way to go. Perfecto. Perfecto. Siento mucho con un poquito de lag, pero es que el OBS me está... Estamos molestando un poco, señores. Lo siento muchísimo. Bueno, hemos subido. Tenemos algo de experiencia. ¿Y qué os ha parecido? Vuelvo a decir que siento mucho, ¿verdad? No es algo que me... Que pueda resolver de una manera tan rápida. He intentado grabar con la Vermedia y no me deja el ordenador. Por tantas modificaciones que he hecho para poder conseguir una buena grabación con el OBS, en teoría, buena, ¿eh? Bueno, vamos a ver esto. ¿Todos estamos acá?
fuerte y se abrió la pantalla jugada. A ver. Volver a lo hace. Oye, me ha molado mucho el juego, está muy bueno. El juego está muy muy bueno. Abrirlo y nos va a dar. Se utiliza para subir de nivel a héroes y defensores. Se puede encontrar en las llamas y retirar héroes o defensores. Y una llama, recuerda una llama gratuita de recompensa a la tienda. Bien, ¿dónde está mi llama? ¿Dónde está mi llama? Ha recibido escopeta de corredera, inflige daño y empuje elevados. Una moneda apreciada que se usa para comprar artículos. It's a dangerous world out there, Commander. Luckily, the Vendor Tech Store has you covered. Visit the loot tab to claim your complimentary mini llama. While you're there, use the V-Bucks in your account to purchase your very own upgrade llama. Swing away and loot those llamas. Okay, vale. Adelante. Voy a recoger mi llama, como dicen ellos. Seriedad, es una llama, una llamada piñata. Mira todo lo que me ha dado. Trampa. Bueno, está bien. Está bien. ¿Héroes? A ver, ¿héroes? ¿Cómo salgo de aquí? Hey, who's there? No quiero cogerla. ¿Me obliga? No creo que me obligue. Ok. Héroes no puedo entrar, solamente estos dos. En botín. Y en jugar. Vale. Bueno gente, lo dejo hasta aquí, espero que os haya gustado, dale like si te ha gustado, coméntalo y compártelo. Lo siento mucho lo del lag, voy a ver qué puedo hacer, pero creo que es el OBS el que me está dando el problema, porque cuando no estoy grabando me va muy fluido sin lag, sin esos cortes así de frame. Y bueno, voy a seguir toqueteando un poco y gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo, coméntalo y compártelo. Hasta la próxima, chao gente.